but your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out to pretend you got a peep show. Another stint in my chest, another gimp. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y el mercado sigue generando novedades, en este caso de la mano de Volkswagen Argentina, que nos ha invitado a Pinamar y Carileo para anunciar su acción de verano 2017 y también para informar acerca de los nuevos modelos que va a ingresar durante este año en el mercado local. Comenzamos con las novedades en materia de autos. Allí dialogamos con Cristian Zarubi, que es el gerente de ventas de la división Autos Volkswagen Argentina, que nos cuenta lo siguiente acerca de lo que va a hacer la marca alemana durante este 2017. Sí, 2016 fue un año de muchísima competitividad, donde la marca Volkswagen pudo mantener el liderazgo por 13º año consecutivo. Pero lo más importante es que volvimos a entregarle a la gente 107.000 kilómetros en un año, lo cual nos llena de orgullo. Los motivos... La única empresa, perdón, que superó los 5 dígitos. Exactamente, la única empresa, tal como lo hicimos el pasado año, en superar las 100.000 unidades. Y bueno, y sustentado, como digo habitualmente, en una red de concesionarios muy sólida, bien distribuida en todo el país, con 125 puntos de venta, 130 de posventa. Una capilaridad de producto que no tiene otra marca dentro del mercado argentino, con más de 90 opciones entre modelos y versiones para que el cliente elija, con modelos prácticamente en todos los segmentos y trabajando mucho también en lo cualitativo. Este año hemos crecido en cuanto a la calidad de atención de los clientes, a la calidad de la postventa. Así que, bueno, pese a la competitividad del año, la verdad que haber terminado líderes y, como te digo, haber entregado más de 107.000 autos a clientes, nos hace pensar que el trabajo estuvo bien hecho. Bueno, y están aprovechando, Carileo, en esta primera acción del año para mostrar novedades, mirando al futuro, como están diciendo ustedes, y estamos viendo vehículos que se van a lanzar primero este año. ¿Cuáles son? Bien, este año, como lanzamientos, ya en el mes de enero tenemos el nuevo Beetle. Luego, en el mes de febrero, vamos a tener una Suran Track, que es una Suran con un diseño off-road. El tan esperado Passat, que es el que tenemos aquí detrás mío, digamos, que es la octava generación de este auto tan icónico para la marca, no solo en Argentina, sino en el mundo. Un auto realmente fantástico. Y bueno, para después, un up con un motor 1 litro, pero turbo, TSI. Y para fin de año, la Tiguan con 3 filas de asientos producida en México y por ende con algún beneficio impositivo, el cual nos va a hacer tener ese producto a precios sumamente competitivos. Bueno, y están mostrando también autos con nuevas tecnologías que se vienen para más adelante. Sí, ya lo vimos en el Salón de París por septiembre de este año. La marca está muy enfocada al desarrollo sustentable de sus modelos, al cuidado del medio ambiente, tiene objetivos muy firmes para el año 2025 y bueno, nosotros acá nos cuesta pensar en el largo plazo, pero por suerte hay una marca que sí lo hace y en ese contexto hoy se están presentando aquí dos modelos del Golf, uno que es denominado Golf E, que es el motor totalmente eléctrico con una autonomía cercana a los 200 kilómetros y el otro es el GTE, que es un motor híbrido que combina el motor eléctrico con el TSI 1.4. Así que, bueno, esperemos contar con ellos, no te digo este año, pero sí el año próximo. Seguimos en AutoExecutive y continuamos con esta acción y esta invitación que nos hiciera Volkswagen Argentina a Pinamar y Carileo para conocer las novedades que va a tener la marca alemana durante este 2017. Ahora vamos al segmento de los vehículos comerciales, más precisamente a hablar sobre el terreno de Amarok. Sobre esto dialogamos con Martín Massimino, que es el gerente de la división Vehículos Comerciales de Volkswagen Argentina. Cue the music, curtain falls, the lights all fade to gray.
Bueno, y este año con muchísimas novedades y entre ellas, bueno, el V6 que lo tenemos acá atrás nuestro, este vehículo que tanto esperan los clientes con tantas expectativas en este color, que es el color de lanzamiento, el azul Ravenna. Y bueno, como ya hemos visto en el Calafate, con muchísimas novedades en cuanto al producto, que ya se destaca en la llanta 19, un Sportbar color de carrocería, por supuesto, el fantástico motor de V6 que mañana van a tener la posibilidad de probar. Estribos laterales, bueno, muchísimas cosas que se suman en esta oferta y que tendremos a partir de junio aquí en nuestro país. Bueno, ¿cómo ha resultado el 2016 mercado del segmento de pickups? Bueno, el segmento de pickups ha tenido un fuerte crecimiento en el año 2016 con un 10% por encima del 2015, lo que demuestra que este segmento cada vez más es más fuerte, más potente y nos obliga a estar y seguir muy de cerca los requisitos de los clientes. En este sentido, la marca se sigue fortaleciendo. A pocos años de su lanzamiento, Amarok consiguió vender en el 2016 más de 18.200 unidades. Y vos también has estado presente en el lanzamiento del Calafate, la nueva Amarok, que realmente ha sido espectacular. Y bueno, las ventas de estos últimos días y semanas con la nueva Amarok son fantásticas, lo que hace prever un excelente 2017 para el vehículo. ¿Qué estás ofreciendo hoy de Amarok? Bueno, hoy en Amarok estamos ofreciendo 12 versiones, una versión de entrada Trendline, una Comfort y una versión tope gama Highline. Y bueno, en el mes de junio se sumará esta V6 como tope de gama en versión 4x4 automática. Me parece, Carlos, también importante destacar los planes de financiación que hoy estamos ofreciendo con una tasa cero a 18 meses. También el caso de plan de ahorro, muy, muy exitoso específicamente en lo que hace a la venta de Amarok, donde el año pasado hemos logrado hacer más de 15.000 contratos y tenemos un 50% de market share en lo que es planes, lo que muestra la fortaleza de la marca. Y por último, en postventa, donde también hay muchísimas novedades para este 2017, todo vehículo Amarok que se adquiera a partir del 1 de enero tiene el segundo y tercer servicio bonificado en lo que es la mano de obra, y también hemos hecho algunas modificaciones convirtiendo el servicio de Amarok en el más conveniente de todo el segmento de las pickups. Seguimos en AutoExecute y dentro de lo que fue este lanzamiento e invitación de Volkswagen Argentina, Pinamar y Cariló, también tuvimos la oportunidad de dialogar con Pablo Dizzi, que es el presidente del grupo Volkswagen Argentina. Con él dialogamos acerca de cómo está hoy la industria automotriz en nuestro país, la marcha de la compañía y las nuevas inversiones que se vienen para este grupo. Nosotros terminamos un año muy exitoso, terminamos en el liderazgo una vez más, 13 años consecutivos de liderazgo en Argentina, así que muy contentos por otro año de liderazgo y vamos a pelear por otro año más en 2017. La industria terminó muy bien en el año, con un crecimiento arriba del 10% sobre 2015, con mucha oferta de autos importados, y con un impacto importante negativo de producción nacional por lo que está ocurriendo en Brasil. O sea que la producción nacional cayó arriba de un 10%. ¿Sí? Pero el balance en general fue positivo, principalmente para las marcas y los clientes, donde han encontrado una gama de ofertas muy importante, con buenos descuentos, y eso ha impulsionado el mercado a crecer en 2016. Y para 2017 espero un crecimiento importante también, con una gama de ofertas importante de todas las marcas, principalmente Volkswagen, con muchos lanzamientos en el primer semestre, en el segundo semestre, y algunos van a estar develados en el día de hoy. Pablo, un tema importante siempre es el tema industrial. ¿Cómo está hoy la industria automotriz desde el punto de vista de la producción? Y teniendo en cuenta cómo está también Brasil, que tiene una enorme incidencia también en el terreno industrial en la Argentina. Bueno, empiezo con las noticias positivas. Se han tomado decisiones importantes a nivel de gobierno, terminales, sindicato. Se ha pasado la ley de autopartista, que ya fue aprobada y regulada. Creo que eso nos va a dar un envión como país en los próximos años. Eso va a aumentar la nacionalización de las partes que están necesarias en nuestro país. Entonces, eso creo que es un marco muy importante, un primer paso que no se va a ver en el corto plazo, pero que va a ayudar en los próximos 3, 4, 5 años. Por otro lado es Brasil. Nosotros somos, como industria, Brasil dependientes. Como Volkswagen,
somos la empresa más diversificada porque exportamos a los 5 continentes, a más de 70 países, pero aproximadamente 70-75% de nuestra producción, de lo que exporta, va a Brasil. Entonces, el segundo paso que se está trabajando es buscar otros mercados. El mercado brasileño, como era 3.800.000 autos hace 2 años y siendo 1.900.000 este año autos más comerciales leves, obviamente tuvo un impacto muy serio en nuestra producción y exportación. Y eso no creo que sea mejorado en 2017. No veo a Brasil, la industria automotriz, recuperándose de una forma sustancial. Si crecerá, crecerá en 2% o 3%. Así que creo que parte de lo que sufrimos en 2016 lo vamos a seguir sufriendo, pero creo que no va a continuar cayendo, que es importante. ¿Y qué mercados nuevos están viendo ustedes? En 2016 trabajamos muy fuerte con el gobierno y como ADEFA en los países andinos. Todavía no se ha cerrado, pero creo que estamos próximos con Colombia, por ejemplo. También se están trabajando con otros países de África, ¿sí? Nosotros como Volkswagen le exportamos a todos los continentes, a Australia, a Turquía, a Alemania. Por ejemplo, nuestras cajas de transmisiones que las producimos en Córdoba son exportadas a todos los continentes, 70 países, 98% de nuestra producción es exportada. Le hemos exportado hasta China, así que tenemos una fábrica competitiva, es posible producir competitivamente en Argentina y lo hacemos. Volkswagen. Veo un préstamo que pone en marcha mis ganas de comprar un auto. Con los préstamos prendarios de ICBC, comprar tu auto es muy fácil. Acércate con tu DNI a nuestras sucursales o llámanos al 4820-4254. ICBC, el futuro nos inspira. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Cuando no existe nada que esté adelante, el único camino es la innovación. Mercedes-Benz Argentina. Mitsubishi Motors, para su pickup L200 3.2 CR. Fiel como nadie. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Nissan Innovation that excites. Tu historia te llama. Seguimos en Auto Executive y continuamos con las acciones de verano que están realizando distintas marcas de autos en la costa. Una de ellas es Hyundai con un stand en Cariló. Sobre esto hablamos con Santiago Rodríguez, gerente de ventas de Hyundai Motor Argentina. Bueno, tenemos un verano bien activo, siguiendo al año muy activo que tuvimos. Vos sabés que fue un año, bueno, de volver a la operación normal para Hyundai, después de unos años difíciles por temas de importaciones, y presentamos toda una gama de SUVs nuevos, arrancando por la Creta, la ya clásica Tucson, Santa Fe, y la novedad absoluta para el mercado también, la Gran Santa Fe. Enmarcados en esta campaña que llamamos SUV for All, en donde estuvimos trabajando durante todo el año para dar a conocer estos productos, estamos ahora en Cariló para estar al alcance de todos los veraneantes de esta zona. La idea es que puedan encontrarse con sus productos en un ambiente muy agradable como es Cariló. Estamos en el centro de Cariló, pero con una propuesta y un stand muy bien integrado al bosque, que eso es lo que queremos. Y tenemos toda la línea, no solo de SUV, sino también de los autos de Hyundai, la Coupé Genesis, el Veloster, el Gran i10. Y no solo hablamos de exhibición durante este verano, sino que también estamos volviendo a nuestras tradicionales clínicas
4x4, creo que vos las conocés bien, creo que las has hecho en el pasado. Nuestro piloto Rafael Sánchez, piloto del Dakar, está al mando de las clínicas, que son todos los días, un día en Pinamar y otro día en Cariló, abiertas al público, y se trata de aprender a usar un vehículo 4x4. Y esto parece una pavada, pero muchos de nosotros compramos un vehículo 4x4 sin saber exactamente cómo se usa. Siempre es importante, como todo, saber las dos o tres cosas claves que hay que saber para poder disfrutarlo, y que para la experiencia de ir en verano, de meterte en la playa, en los médanos con nuestros vehículos, sea fantástica. Y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto, te invito a vos nuevamente y a todos tus espectadores también a visitarlo. Con tener un vehículo Hyundai, por supuesto, están invitados. Se hace con el vehículo de cada uno, y es una actividad fantástica. Sale todo el mundo fascinado. Es el décimo año que las estamos haciendo. Supercrédito Automotor. Santander Río financia la compra de tu auto. www.santanderrio.com.ar. Nueva Triax 250 Touring, motor de 4 válvulas, refrigeración líquida, 6 velocidades, horquilla invertida, monoshock, frenos a disco, parabrisas, valijas laterales y top case incluidos. Nueva Triax 250 Touring, hacete dueño de tu camino. Shell Helix Ultra. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Continuamos en Auto Executive, y otra de las marcas presentes en esta acción del verano 2017 es la de Nissan Argentina, con un importante stand en Cariló. Allí estuvimos con Marcelo Nadale, que es el jefe de marketing de la marca japonesa en nuestro país, que nos cuenta lo siguiente acerca de lo que hizo Nissan en Cariló. Este año estamos nuevamente poniendo en marcha todo este stand, más de 2.000 metros cuadrados aquí en Cariló, exponiendo toda la gama de productos que tenemos, la ya conocida, y poniendo hoy a conocimiento, presentándoles el nuevo March que está llegando desde Brasil, lo mismo que el Versa, y con alguna también presentación y un poquito de, si querés, de puesta en sociedad, y empezando a darles algún condimento como para al público, como para que vea cuáles van a ser las novedades de este año. Bueno, contanos, vamos a empezar con el March. ¿De qué se trata? El March, fundamentalmente, lo principal es el cambio de origen. Deja de venir de México, pasa a venir de Brasil. Esto trae un par de cambios interesantes aparejados. El primero es que en su versión Active, la versión de entrada, cambia lo que es la carrocería y pasa a tener la carrocería de toda la línea. Antes tenía una carrocería distinta, ahora pasa a tener la misma carrocería. Y en su versión tope de gama, en el MediaTech, pasa a tener unas llantas distintas, pasa a tener unos faros distintos. La verdad que es un producto muy, muy lindo. Pasamos al Versa. Bueno, el Versa, básicamente, acá lo fundamental es el cambio de origen también, y algunos detalles, como cambia el paragolpes, incorpora una varilla cromada en el costado,
Aquí los cambios son menores, no tan notorios como en el March. Bueno, y están como un gran anticipo presentando en este stand dos productos, la nueva Murano y otro producto que se va a sumar a la gama pronto de Nissan, el Kicks. ¿Qué nos podés decir de eso? Sí, ambos SUVs, el compacto, el Kicks, y también la Murano. Dos productos realmente de excelencia, dos segmentos distintos, pero que van a venir a cubrir hoy segmentos en los cuales no estamos presentes, pero que realmente siempre fueron muy, muy importantes para la marca. Seguimos en Auto Executive y continuábamos con la acción de verano que están realizando las distintas marcas automotrices durante este 2017 en la costa. Otra presencia importante es la de Lifan en Cariló. Sobre esto hablamos con Daniel Lucesoli, vicepresidente de Lifan Argentina. El marcar presencia en este mercado no es una tarea simple, yo diría que bastante compleja, y por eso queremos estar en Cariló una vez más, como estuvimos el año anterior, con la gama que hoy estamos comercializando, que incluye la familia de los Foison, la versión Box, que es una paquetera sumamente interesante por su extensión a poder ser una unidad térmica si se lo condiciona debidamente. Contanos, Daniel, ¿dónde están puntualmente presentes? Estamos este verano en Cariló, en la paralela a Divisadero, donde estamos desarrollando un plan de test drive sumamente importante para nosotros, dado que ese programa lo tenemos desde el mes de junio y ya hemos superado los 1000 test drive que se han hecho con los diferentes modelos. Y hacemos un seguimiento muy preciso de la gente que desea hacer el test drive, después cuál es su opinión, porque creemos firmemente que es necesario ver, conocer, para después evaluar un modelo. Daniel, contanos, ¿cómo viene la marca en este transcurrir del primer año de vida? Bueno, este primer año nos habíamos fijado un objetivo del orden de 500 unidades, afortunadamente ya la hemos superado, estamos arriba de las 570 unidades y sobre todo el patentamiento, que ya superamos las 370 unidades y seguramente en enero va a haber una importante cantidad de patentamientos. ¿Cómo está constituida hoy la gama? La gama la constituye en unidad de pasajeros el X60, que fue el primero que lanzamos, con un motor 1800, luego el X50, que es con un motor 1500, que nos anda muy bien posicionado, y después la gama utilitario, donde ahí nos estamos haciendo fuerte con tres versiones, que son el Track, que lanzamos primero, la versión Cargo, que con dos puertas laterales y portón trasero, que arrancó muy bien ahora, y la novedad es que presentamos la versión Box, que es un paquetero con posibilidades enormes. Crédito Auto Cetelem, el crédito más rápido y flexible. Consulta más información a www.cetelem.com.ar. Cetelem, damos futuro a sus proyectos. Nueva Fiat Toro, infinitas posibilidades. Chery, el motor de tu vida. Plan Chevrolet, tu cero kilómetro en cuotas. Bridgestone, mantenete enfocado. BMW, auspicia el placer de conducir. La HRB no te mueve, te moviliza. Iveco, el camión.
Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Y entramos en el último bloque de AutoExecutives de hoy. Durante esta recorrida de las distintas acciones que están realizando las marcas automotrices durante este verano 2017, otra de las presencias tradicionales es la de Jeep con su ya clásico Off-Road Park. Sobre esto hablamos con Pablo García Leyenda, que es el jefe de marketing y comunicaciones de las marcas Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. Efectivamente, sí, es un verano más para la marca Jeep. Jeep es sinónimo de verano y sin lugar a dudas este va a ser uno de los veranos más importantes para la marca. Vamos a estar presentes en lo que es la parte del Off-Road Park en la costa, en el kilómetro 407 de la ruta 11 entre Cariló y Villa Gesell, con el tradicional Off-Road Park. Ya esta sería la séptima temporada que estamos incursionando con lo que son actividades en pruebas de manejo, Jeep Academies, Ram Academies. No solamente estamos presentes con toda la línea de productos Jeep, sino también que además la gente pueda acercarse a manejar cualquiera de los productos Ram, o sea la versión 1500 nafta y demás. Por otro lado, como mencionabas también, en la zona de Benavides, muy cerca del centro de Nordelta, a unos par de kilómetros, en el Jeep Park, siendo este el primer verano luego de la inauguración, donde vamos a tener una actividad permanente durante todo el verano también, para que la gente pueda acercarse y conocer los productos de la marca. Bueno, ya el Jeep Renegade totalmente establecido en el mercado, ¿no? Sí, sin lugar a dudas fue un lanzamiento el más importante de Jeep para este año, pero no termina acá. Estamos esperando las nuevas versiones de Renegade, la versión Sport Caja Automática, la versión Turbo Diesel que van a llegar en 2017. Y 2017 también está siendo el año de lanzamiento que tenemos programado para el Jeep Compass. Con lo cual estamos hablando que sí, Renegade fue el primer escalón de la nueva era de Jeep en nuestro país, en nuestro mercado. Hemos crecido más de un 75% en ventas este año. Apuntamos a duplicar esos volúmenes el año que viene. El Renegade sí es un referente indiscutido del segmento B. Se ha posicionado muy bien. Todos los usuarios de la marca están muy conformes con el producto. Han podido medir las prestaciones del vehículo, ya sea en cualquiera de nuestras pistas off-road o también lo que es la disposición on-road del vehículo. Así que estamos muy conformes y muy contentos. As I walk along, I wonder what went wrong.